Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es 2017 y en efecto empezamos la semana hablando de un eventual indulto a Alberto Fujimori, especialmente después de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski se expresara desde el Vaticano y dijera que este es un asunto médico. El presidente no lo ha descartado, no ha dicho no, es ilegal. Y es por tanto que continúan las voces que señalan, continúan insistentes las voces que señalan que el indulto se produciría en la brevedad, en algunas semanas nada más. Algunos dicen, como Juan Carlos Tafur, que no llegaría al mes de la gestión de Mercedes Araoz en la presidencia del Consejo de Ministros para que este indulto sea efectivo. Y se ha convocado ya a una marcha para este viernes las víctimas y, por supuesto, las organizaciones que están en contra de la posibilidad de que Alberto Fujimori deje prisión, para protestar contra esta eventual decisión presidencial. ¿Es una jugada del presidente para neutralizar a Fuerza Popular y asegurar la gobernabilidad? ¿Es un error del presidente, por otro lado, que podría costarle caro frente a un electorado al que le dio la palabra de no indultar, de que no habría impunidad durante su gobierno? Marisa Glave está con nosotros esta noche para empezar a hablar de ese tema, y más adelante también tendremos información sobre las reuniones que viene sosteniendo la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Araoz, con distintas agrupaciones políticas para, antes de presentarse, por supuesto, al Congreso, solicitar el voto de confianza para sus ministros. Empezamos con Marisa de inmediato. Bienvenida. ¿Cómo estás, Marisa? Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es evidente, bueno, lo has dicho en varias entrevistas, o lo ha dicho en varias entrevistas, que el indulto a Fujimori no debe proceder. La pregunta es, ¿esto no es producto simplemente de una oposición antikeikista, antifujimorista política que para algún grupo de la población o para un sector de la población no encuentra razón más allá del odio? No, mira, yo quiero aclarar que nosotros no creemos en la pena de muerte. Y de hecho, si tú revisas los debates parlamentarios, no han sido parlamentarios ni que sean de mi organización, ni parlamentarios de los que yo me sienta parte de una tradición, como por ejemplo Javier Díez Canseco, que hayan nunca presentado una propuesta de pena de muerte en el Parlamento. Más bien ha sido el fujimorismo quien en más de una oportunidad ha revivido el debate sobre esto. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en el derecho a la vida. Y yo creo que una persona no debe morir en prisión, y que en caso de aplicar humanitariamente, podría aplicar un indulto en varios casos en los que en el país podamos ver el riesgo inminente de una muerte. Lo que estamos rechazando y lo que estamos diciendo con muchísima firmeza es que hay una pretensión de hacer un indulto político en este caso, y que está respondiendo a valoraciones políticas de gobernabilidad en un caso, ya sea por creer que el fujimorismo va a perdonar y permitir que este gobierno avance tranquilo, cosa que no creo que vaya a ocurrir, o que se vaya a dividir el fujimorismo en el caso de que se haya una liberación del señor Fujimori, cosa que tampoco es real. Lo más probable es que de salir el señor Fujimori lo que haga es unificar a sus dos hijos, digamos, ¿no? Y por tanto, todo el tiempo es un cálculo político. Y eso no puede aplicarse en un indulto en este caso. ¿Por qué? Porque es ilegal, Mávila. Nosotros somos un Estado de Derecho y tenemos que darle una lección a la ciudadanía en su conjunto, que no hay normas para unos y para otros no se aplican. ¿Por qué ilegal? Porque he leído la opinión de algunos juristas que señalan que, por ejemplo, formalmente Fujimori no estaría acusado por delitos de lesa humanidad. A ver, que por lo tanto tendría abierta la posibilidad el presidente Fujimori, más aún teniendo en cuenta que se apelaría a un expediente médico, y que habría una junta de médicos de tres especialistas evaluando la situación de Fujimori, que si bien no tiene una enfermedad terminal, digamos, se muestra un cuadro clínico que empeora con la prisión. Eso es lo que ha dicho su hijo. A ver, vamos por partes. Toda persona tiene un deterioro natural, ¿no es cierto? Y por tanto va presentando un conjunto de deterioro en su vida. Eso es algo que es regular y que es absolutamente válido. Y por tanto habría que decir que cualquier persona que supera determinada edad salga de la cárcel. Y eso no es lo que se está aplicando acá. Se está pretendiendo aplicar el indulto humanitario. Y el indulto humanitario aplica únicamente si la vida de la persona está en riesgo inminente, o si tiene alguna degeneración que le impida tener conciencia mental. ¿La salud de Fujimori no está en riesgo? Pues no está en riesgo su muerte, o sea, no está en posibilidad de muerte, no es una persona que se esté muriendo, no tiene una enfermedad crónica terminal que esté en riesgo de muerte. Esta es una persona que tiene un deterioro como tiene un montón de gente. ¿Qué cosa es lo que estamos señalando? Y es que se está pretendiendo mezclar las cosas. Un indulto humanitario primero lo tiene que solicitar el reo, y hasta ahora no hay ninguna solicitud formal, y tiene que ser un expediente formal, presentado formalmente. Ya lo explicó con lujo de detalle Avelino Guillén,
Tiene que haber un procedimiento a través del cual se presenta con un expediente, un pedido, que luego es sometido a una, digamos, como tú dices, una pericia de 3 médicos, uh-huh, y que esta pericia médica puede ser incluso cuestionada por miembros de sociedad civil que puedan objetar la pericia médica. Eso es algo que se podría hacer. En este caso se está pretendiendo decir que podría llegar el presidente y aplicar un indulto. De hecho, hay voces del fujimorismo que dicen esto es a sola firma del presidente, y eso es falso. Eso no es una prerrogativa presidencial. No es una prerrogativa presidencial porque no es un indulto regular, y eso es a lo que voy. El tema de lesa humanidad es un tema que sí es debatible. ¿Por qué es debatible? Porque en el momento en el que hay la sentencia no aplicaba formalmente lesa humanidad dentro de nuestro Código Penal. Y eso se puede interpretar que no sería aplicable el criterio de lesa humanidad. En el caso Fujimori, así es. En el caso Fujimori, eso es lo que argumentan quienes creen que eso no sería por esa razón aplicable. La sentencia, si una le lee con cuidado, sí dice en la sentencia que este tipo de crímenes califican dentro del sistema internacional como crímenes contra la humanidad. Y nosotros ya habíamos suscrito los distintos convenios vinculados a crímenes de lesa humanidad. Pero si incluso en ese debate no se quisiera entrar, hay una ley vigente, que es una ley que impide el indulto en el caso de secuestro y extorsión. Esa ley fue incluso aprobada en los años 90, Mávila. Y entonces las personas que están sentenciadas por secuestro y por extorsión no pueden ser sujeto de indulto presidencial. Ahora, ¿puede en este esta caso, ley superponerse a la voluntad del presidente de la República? Por supuesto, el presidente no puede estar por encima de la ley. El presidente tiene que aplicar lo que plantea la ley. La ley restringe la posibilidad del indulto. Pero ¿y la Constitución no le otorga las facultades al presidente? No, porque hay un, insisto, conforme a ley. Se señala que es conforme a ley. Y la ley regula y desarrollo normativo. Y por eso es que formalmente hay una ley en el Perú que señala que en el caso de secuestro, recordemos al señor Samuel Dyer y al señor Gustavo Gorriti, que forman parte de la sentencia en el caso Fujimori, que fueron secuestrados y que por tanto no aplica la posibilidad de un indulto regular. Y por tanto solamente estaría dentro de la figura del indulto humanitario. Por eso sí decimos que hay que tener muchísima claridad de qué cosa se puede o no se puede hacer. ¿Por qué? Porque este es un caso simbólico. Insisto, no es un tema de odio. Si el señor estuviera en una situación terminal y que uno dijera, el señor tiene un cáncer terminal y está a punto de morir, ¿quién quiere que una persona se muera en la cárcel? Yo no estaría debatiendo este tema. Y no lo estaríamos haciendo nosotros. Si le demuestran que la situación o la salud del presidente Fujimori, teniendo en cuenta que es una persona de 79 años, que en efecto la baja de presión y la arritmia constituyen una bomba de tiempo que podría provocar un infarto en cualquier momento. Eso sería, de acuerdo a lo que han dicho Alejandro Aguinaga, claro, y otros especialistas que hablan de la situación de salud, uh-huh, de Fujimori. Es decir, no tiene una enfermedad terminal, pero es una persona que podría sufrir de un infarto en cualquier momento, Mávila, debido a estas circunstancias que conviven en la situación, más aún de verse apresado. Tú podrías sufrir un infarto en cualquier momento y yo también. Si tuvieras una persona de 50 años que tiene elevado nivel de colesterol, tiene posibilidad de tener un infarto en cualquier momento. Y esa no es la razón por la cual yo voy a aplicar el indulto humanitario para sacar a una persona de 50 años. Pero Fujimori ha ido a cuidados intensivos en varias ocasiones, ¿no? Nunca ha estado en una situación extrema realmente. O sea, hay una sobreprotección que me parece correcta, es decir, es una persona y debería todo preso estar en la misma situación, que no suele ser, pero en fin, en este caso hay un control. El señor Aguinaga, por favor, me van a disculpar, no es un médico al que uno pueda decir que no tiene posición acá vinculada no solamente al hecho de que forma parte del gobierno, perdón, del grupo político del señor Fujimori, sino que él ha sido ministro de Estado en una de las políticas que están siendo cuestionadas por muchas de las organizaciones de derechos humanos, que son las esterilizaciones forzadas, y que finalmente fue, si quieres, incluso cómplice político de una implementación de una política que hasta ahora tiene un cuestionamiento muy duro de mujeres que no pudieron decidir si querían que su cuerpo fuera esterilizado o no, y que ahora es parte de un debate muy de fondo sobre una política de vejazón. Yo insisto, no hay un tema acá de si lo odian o no lo odian. Perdón. La gente hace cosas buenas y hace cosas malas. Y cuando hace cosas malas, recibe una sanción. Y cuando estas cosas malas son crímenes, crímenes atroces como en este caso, merecen una sanción drástica. Y por tanto, tenemos que sostener un Estado con justicia y sin impunidad.
¿Cómo explicar, más allá del tema legal, porque puedo entender que todos estos temas son discutibles, el informe médico, las atribuciones del presidente, incluso el tema del secuestro, si la extradición incluyó o no, insinuó que esto era lesa humanidad o no, en fin, se ha dicho incluso que el indulto podría ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que podría eventualmente dejarlo sin efecto. Pero el Perú ya tuvo eso con Cruciat, recuerda, que ya hemos tenido que retroceder. ¿Cómo explicar, Marisa, y ya le pregunto por la parte política, que el 65% de la población, el 60% en julio y el 65% en septiembre, esté a favor de un indulto Fujimori? Porque creo que hay una campaña sostenida sobre una dinámica en la que se está planteando como si hubiera una situación de que hay odio versus una persona que estaría en una situación terminal, y no lo está. Pero no hay odio cuando se organiza una marcha para el viernes sin que se haya pronunciado siquiera el tema y el presidente no haya finalmente anunciado ningún indulto. Es que parte del problema, Mávila, es que se está anunciando de parte de quienes están presionando a este gobierno políticamente para que lo indulte. Insistimos, este tema no es un tema que debiera ser parte de una valoración política del presidente. Únicamente debiera ser una valoración de carácter humanitario si es que el procedimiento se diera de manera adecuada, cosa que no ha ocurrido. El hecho de que existan voces del fujimorismo y voces del gobierno que estén anunciando la posibilidad de un indulto muestra que no se ha seguido ningún procedimiento regular y, por tanto, es únicamente una decisión de acción política. Ahora, si es por presión política, me parece absolutamente legítimo que las distintas organizaciones que tienen como memoria que el señor está preso por haber pagado 15 millones de la CTS del señor Montesinos, por haber comprado congresistas, por haber comprado medios de comunicación, por haber sido cómplice del grupo Colina en el asesinato de Barrios Altos y Cantuta. El juicio concluyó y el señor Fujimori está en prisión. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Kuczynski el día de ayer a propósito de las razones políticas detrás del indulto Alberto Fujimori. Porque siempre hay cosas en la agenda política en el Perú todos los días. Por el momento esto es un tema de médico y nada más, no es un tema legal ni judicial. ¿Por qué no le creemos al presidente Fujimori? Lo ha dicho Mercedes Arauz también. Esto no está en agenda, ningún ministro se está encargando del tema. Más allá del cambio del Ministerio de Justicia, el presidente dice, no, esto es un tema médico. Esperemos a que los médicos decidan. ¿Por qué hacer una marcha antes? Insisto, Mávila, si fuera un tema médico, tendría que ser para un procedimiento regular hecho a pedido del reo Fujimori. Y hasta ahora no hay ningún cuadernillo presentado ni por el reo, ni por ninguno de sus familiares. ¿Por qué nos preocupamos? Porque el presidente está hablando de un tema como diciendo que si fuera un tema médico, cuando no lo es. Si lo que quiere realmente es seguir la ley, lo que tendría que decir es no hay ningún proceso en camino. Punto. No tengo por qué opinar sobre ningún proceso en camino. Al estar abriendo la puerta, él, la señora Arauz y muchos de los funcionarios del Ejecutivo, la declaración de la señora Arauz contra Vargas Llosa es una declaración sorprendente. Está diciendo que se opone al indulto porque tiene un resentimiento político con el señor Fujimori. A ver, ¿y no lo tiene? Más allá de si lo tiene, yo creo que no es un tema de resentimiento ahí, pero en fin, más allá de ese tema. No, pero hago la repregunta, Vargas Llosa no tiene un resentimiento. Me da la impresión que la respuesta de la señora Arauz, por haber perdido las elecciones. Si la señora Arauz, en el fondo, no tiene esto en agenda, tendría que contestar, yo no tengo por qué opinar sobre un tema que realmente no está en ningún tipo de agenda. Al decir es una agenda médica, están nuevamente abriendo un debate que no tendría por qué estar abierto cuando no hay un procedimiento en curso. ¿Qué cosa te dice eso? Que hay una voluntad política, no médica, sino política, y una valoración política. Y entonces, quienes creemos que en el país la justicia, el Estado de Derecho y las normas valen por encima de un cálculo político, si estamos dispuestos a decir, oiga, señor Kuczynski, le recordamos que si esto es por cálculo político, usted hizo una promesa electoral. ¿Qué pasa si el presidente ¿no? muestra un expediente médico, digamos, bien sustentado? No lo puede hacer en tanto no haya el inicio del pedido. Estamos entrampados por eso. Si no hay pedido, entonces es que no procede. Si no hay pedido, no procede. Así de simple. La ley es clarísima. Tiene que haber un pedido. Ese pedido, una vez que llega, tiene que constituir un equipo médico. El equipo médico tiene que ser público, Mávila. ¿Y quién tiene que hacer el pedido del indulto? El reo. Él tiene que pedirlo. Y si no es él, su familia. Tiene que seguir el procedimiento. ¿Y si hay el expediente médico? Se tiene que ver en el momento en el que se plantee, Mávila. Hoy no hay. Entonces, especular con qué pasaría termina siendo falso. Pero no están especulando quienes se oponen. No están especulando cuando el presidente dice no está en agenda, eso es un asunto de los doctores, porque entiendo perfectamente que no tiene que ser un tema político. No estamos cayendo en una histeria, como dice Álvaro Vargas Llosa, que podría incluso provocar
una presión con el presidente Fujimori que lo pondría contra la pared entre el fujimorismo... El presidente PPK. El presidente, perdón, el presidente es que Pedro Pablo Kuczynski. Bueno. Claro, Vargas Llosa, hijo, ha dicho eso. Ojo, ojo con estar encendiendo las alertas y echando fuego, ¿no? Echando leña al fuego donde es innecesario hacerlo. Parte del problema de toda esta historia, insisto, es que se siguen haciendo respuestas que abren la puerta a una posibilidad. ¿Qué debería hacer el presidente Kuczynski? Pues salir y decir, indultar a Fujimori. No, debería salir y decir con claridad, si el indulto que me están pidiendo a mí es el indulto político, no procede, no lo puedo hacer. Y si se quiere un indulto humanitario, no me puedo pronunciar en tanto no se inicie un proceso y no hay proceso iniciado. Al dejarlo abierto, insisto, lo que está haciendo es permitir entrever que habría una voluntad política de hacerlo. Y por tanto se estaría faltando no solo una promesa electoral, sino a un país en el cual se le tiene que decir que las normas se cumplen para todos. ¿Qué pasa todos, con Mávila? Un detenido que no tiene familia? ¿No lo tendría posibilidad al lo hace indulto? Directamente. ¿Pero tiene que pedirlo? Lo tiene que pedir. ¿Sí? ¿Necesariamente? Sí, ¿no es una facultad del presidente de ver la situación Mávila, de cerrado? No es. Porque no es una gracia presidencial en este caso válida. Por eso es que como gracia presidencial no es válida. ¿Por qué? Porque son crímenes atroces. Son crímenes que nuestra legislación dice, esto es muy grave. Y como es muy grave, entonces no es que a mí se me ocurrió indultar. Y por eso es que no se puede hacer de esa manera. Entonces, nuevamente, la valoración política no cabe en este proceso. Cabe únicamente una humanitaria. Y como está siendo politizada, entonces tiene toda la razón del mundo la gente que dice, oiga señor, si usted hace esto por cálculo político, le está jugando mal al país. Porque usted lo está haciendo por un interés de su gobierno y no por pensar seriamente en el país, en el respeto de la institucionalidad y de las leyes. Decía que el 65% de la gente está a favor de un indulto a Fujimori o que deje la prisión por una campaña de medios. Yo creo que hay una campaña que hace colocar a una persona como si es una persona que estuviera en una situación terminal y por tanto es evidente la sensibilidad. Pero ¿por qué no creer que esta gente viene y esta campaña? Es decir, esto es 65% de peruanos que cree que Fujimori debería salir de prisión, están absolutamente hipnotizados por esta campaña. Yo creo que hay una campaña muy fuerte que no ha empezado ahora. ¿Y por qué no es una campaña para revertir esa sensación en la opinión pública? Es una campaña, Mávila, que si tú revisas, justo yo estaba revisando algunas entrevistas del año 2011, del año 2012, del año 2013, del 14, y hemos tenido esta seguidilla durante más de 8 años. ¿Y quién maneja esa campaña y para entonces, que sea tan exitosa? Bueno, es una campaña sostenida del fujimorismo, sostenida, y han ido sosteniendo este discurso desde hace mucho tiempo. Y de hecho el señor Aguinaga, me parece sorprendente, el señor Aguinaga lo ha hecho de manera siempre exactamente igual, haciendo una combinación, presión alta y arritmia. Perdóname, Mávila, mi abuela tuvo presión alta y arritmia desde que tuvo 69 años y vivió hasta los 93. Entonces, no es necesariamente una combinación que tú digas que es la que garantiza una situación terminal. Sí siento que hay un retroceso y por eso es que también creo que es sano la activación del tema de la memoria, porque en este momento en particular sí tenemos un fujimorismo muy fuerte y un gobierno muy débil. Un gobierno además que quiere un pacto con el fujimorismo para mantener un mismo modelo económico que ambos defienden igualmente y que eso les parece más importante que otras cosas, que ha ido retrocediendo en varios puntos. Por ejemplo, hemos festejado, y estoy totalmente de acuerdo en festejar, la captura de Imael Guzmán, que fue súper importante para el país. Pero recordemos cómo varios de los miembros del GEIN se quejaron de que Vladimiro Montesinos no quería que ese cuerpo de la policía funcionara y capturara al señor Guzmán. Pero no hemos celebrado eso, hemos celebrado y creo que hemos sido la mayoría, los medios que hemos destacado el trabajo del GEIN pese a las circunstancias de austeridad, de muy poco presupuesto. Pocos medios son los que lo han levantado pero de esa manera. No la se ha condecorado a Vladimiro Montesinos ni se ha condecorado a otros que no sean integrantes del GEIN. No, está muy bien la condecoración. Por ese lado, nadie se queja. La condecoración pero está correctamente el discurso público asignada. Ha sido incluso... Vamos a felicitar al señor Fujimori por esto, cuando en realidad todos sabemos que el GEIN funcionó a pesar de la política de Montesinos puesto por Fujimori. ¿No existe para y la ahí izquierda me la posibilidad de pasar la página, Marisa? Para pasar la página no puede haber impunidad. Para pasar la página tiene que existir justicia. Y yo creo que tenemos que pasar la página. ¿Y esa justicia incluye que y pasar la página, Fujimori insisto, pueda morir de un infarto dentro de prisión? No, creo que incluye que tenga las condiciones que todo reo en el Perú tiene. Y como todo reo tiene que cumplir su pena, salvo que su vida esté realmente en riesgo. Y si la estuviera última en riesgo, crisis, podría funcionar. La última crisis de gabinete, cuando se presenta la cuestión de confianza, cuando Zavala presenta, lleva a los medios y a la opinión pública a discutir la posibilidad de que el presidente tenga la facultad de cerrar el Congreso en caso le censuren el segundo gabinete. En ese momento
Se hicieron una serie de especulaciones y también encuestas a favor o en contra de esto. ¿Y qué pasaría en caso de disolución del Congreso de la República? ¿Quiénes volverían a ocupar los escaños? Las encuestas dicen que el 30% por lo menos nuevamente votaría por Fuerza Popular, más del 10% por Peruanos por el Cambio. ¿Dónde queda la oposición? ¿También esto es producto de una campaña fujimorista? A mí no me parece mal. ¿Por qué la izquierda no consigue tener un respaldo popular que se vea reflejado en esas cifras? Siempre empezamos todas las campañas electorales, si tú ves y revisas la intención de voto que tuvimos al inicio de la campaña electoral, teníamos menos de 1% y así arrancamos el proceso electoral y terminamos con casi 23% de intención de voto. Yo creo que las campañas, como siempre, arrancan de una manera y terminan de otra manera. ¿Por qué Verónica Mendoza no habla del tema? ¿Por qué ella no se ha pronunciado? Sí, ¿por qué no ha dicho algo en contra del indulto de Fujimori? Verónica se ha ido pronunciando en distintas oportunidades. Pero ahora, que no, el tema está... Yo he visto pronunciamientos de Verónica en muchas oportunidades. ¿Cuándo ha sido el último? Pues revisa sus redes sociales, tiene un montón de pronunciamientos al respecto. Pero ha sido reciente porque no lo hemos visto. Pues sí, yo entiendo que sí. Bueno, el Nuevo Perú, bueno, yo he estado conversado con ella ayer, así que... ¿Pero por qué no hace una entrevista a ella, por ejemplo, aquí para discutir el tema? Bueno, porque igual que muchas otras organizaciones y muchos otros líderes políticos, no necesariamente están en espacio de debate público en estos momentos. O sea, pregúntale por qué se están guardando para las elecciones. Porque son personas que están trabajando dentro de sus organizaciones y tienen voceros. Yo soy vocera del Nuevo Perú, acá estoy. Alberto Quintanilla es nuestro vocero titular de la bancada y está. Tania Parión es nuestra vocera alterna y está. No somos una organización política que no debata. Acá estamos, debatiendo y levantando las propuestas que tenemos. Y creo que eso es lo democrático. El voto de confianza para el gabinete Arauz, ¿procede? Pues ese es un tema que tenemos que debatir en la bancada. Nosotros tenemos distintas preocupaciones. Le dijimos al presidente Kuczynski que creíamos que su principal preocupación no debía ser el Parlamento, ni el fujimorismo. Su principal preocupación tenía que ser la gente, recuperar la confianza de la gente que estaba perdiendo confianza en este gobierno. Y sentimos que los cambios que han hecho en el gabinete no reflejan eso, sino más bien satisfacer varias de las preocupaciones del fujimorismo. ¿Hay fecha para una reunión con la primera ministra? No, todavía no tenemos ninguna fecha. Todavía no, pero asistirían a la invitación. Bueno, hemos asistido también a la del presidente Kuczynski, ¿no? Tenemos muchas críticas, somos una oposición a su gobierno, pero hemos dicho con claridad que nosotros al diálogo no nos vamos a cerrar nunca, que eso es un principio democrático que tenemos que defender y defender en la política, además, ¿no? Si el presidente, a pesar de todo lo que hemos discutido esta noche, indulta a Alberto Fujimori, ¿qué hará? Nuevo Perú, Fuerza... Pues creo que sería ilegal y tendríamos que apelar a las instancias formales. ¿Por qué? Porque no se puede permitir que ninguna persona esté por encima de la ley. Muy bien, Marisa. Gracias por haber estado con nosotros.